Buenas noches. Buenas noches a todos y gracias y bienvenidos a otro programa de los irrepetibles de Amstel desde este espectacular Teatro de la Sexta. Hay una forma de aprender a improvisar mucho, mucho más rápida que haciéndose actor, político o taxista del aeropuerto, y es ser padre. ¿Eh? Siendo padre, uno descubre que o aprende a improvisar rápido o va a pasar más noches en vela que Pocholo en Ibiza. Vamos, que por escaquearte para no levantarte, una noche serías capaz de decirle a tu mujer: cariño, el hijo no es mío, levántate tú, anda. Está. Lo malo es que esto no cuela, la verdad es que por lo menos con la mía no cuela. Un padre y una madre resuelven sus problemas con los hijos de distinta manera. Las madres con conocimiento natural, los padres con conocimiento improvisado. Por ejemplo, un niño llora y ¿cómo lo soluciona la madre? A ver, ¿cómo lo soluciona la madre? ¿Cómo? Le cambia el pañal, le da el biberón. ¿Eh? ¿Cómo lo soluciona el padre? Lo coge, le sienta en la lavadora y da el centrifugado. Eso para que se duerma con el run-run. Otro truco útil para dormir a un niño es montarle en el coche y darle una vueltecita. Lo malo es que cuando son las 3 de la mañana, conducir dormido es un peligro, ¿no? Pero yo lo que hacía, y esto se lo recomiendo a todos los padres jóvenes, es parar un taxi y decirle al taxista: aquí se lo dejo, cuando se calle me lo trae y hacemos cuentas. Esto me funcionó hasta que un día uno me dijo: hombre, ¿pero cómo me va a dejar aquí un niño llorando? ¿Pero no ve que me va a despertar al mío que acaba de coger el sueño? Pero donde un padre lo da todo al improvisar es respondiendo a las preguntas trascendentales que le hacen los niños, ¿no? Por ejemplo, eso que hemos oído alguna vez: papá, ¿el gazpacho es la sangre de los tomates? O papá, ¿la lengua de un perro es de jamón de York? O papá, ¿tú te vas a morir? ¿Y el señor que fabrica los bollicaos? Y para ese tipo de preguntas hay una respuesta improvisada que nunca falla. Hijo mío, eso pregúntaselo a tu madre. Vamos. No sabemos si nuestros actores son padres o no, pero vamos a ver cómo improvisan ellos. Señoras y señores, con todos ustedes, Florentino Fernández, Santi Rodríguez, Neu Sanz y Pedro Reyes. Esto parece la... Ha dado ya, la paz. Ya, Hola, comida. Muchas gracias, ¿eh? ¿A mí? Ay, qué bien, muchas gracias. Se está aprovechando. Míralo. Perdona. Con la cosa de la improvisación Bueno, vamos a improvisar. ¿Estamos preparados para improvisar esa noche? Venga, al ataque. Vosotros a vuestro sitio, yo al mío. Y el primer juego que vamos a hacer es géneros de cine. En este juego vais a jugar por parejas. Sí. Yo os voy a dar una escena para improvisar y os indicaré el género en el que la tenéis que interpretar. ¿Vale? Empezáis Florentino y Santi. ¿Vale? Florentino. Flo, eres un pacifista y quieres que Santi, que es un militar, dispare solo margaritas, ¿vale? Y empezáis con una película tipo... Lo normal, vamos. Del género superhéroes, tipo Los Cuatro Fantásticos. Te veo muy agresivo, ¿eh? Te veo muy agresivo. Blanca. No hagas esto, que esto no se puede hacer, hombre. Con lo fácil que es luchar así, mira. Ay, no hagas, eres mala persona. Pero si no te puedo dar dos guantazos. No, no, hombre, no. Paz, amor. Ahora, tipo película terror, tipo Drácula. Tipo Drácula. Bueno. Yeah.
No. No la hagas. Dispara, 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 no, dispara. No, no. No, no le hagas daño, no le hagas daño. No, no, qué buena persona. No. Es buena persona, buena persona. Voy a disparar, voy a disparar. No. ¿Le voy a disparar aquella bolsa no. de donante de sangre? No. No. En el siguiente juego solo valen preguntas. Solo se puede hablar haciendo preguntas. Flo y Neus en un lado, bien. Santi y Pedro en el otro. Bien. Flo y Neus, sois un matrimonio que quiere comprar 20 kilos de sardinas a Santi y Pedro, que son pescadores y venden género de dudosa calidad. ¿Estamos? ¿Qué es lo que quería? ¿Usted tendría 20 kilos de sardinas? ¿Usted las quiere buenas o las quiere regulares? ¿Usted las tiene azulitas? ¿Usted lo dice porque el color azul no le gusta? ¿Usted las tiene azulitas tirando a grises? No lo está viendo en la caja, que son azules. ¿Es que son estas las sardinas que me va a vender usted? No, le voy a vender pulpo. ¿Es que no las tiene un poquillo más grande que pequeñica? Es que me dan un poquito de... Pues ya, no, ya me equivoco con la pregunta. Flo. Pues ya me lío otra vez. ¿Usted qué viene con su mujer? ¿Viene usted con la suya? ¿Usted no sabe venir solo a comprar las sardinas? ¿Qué me está vacilando? ¿Usted me vendería 20 kilos de sardinas? ¿Usted cree que me ha puesto aquí el ayuntamiento? ¿Pero las tiene azules? Pues no, lo está viendo que son azules. ¿Me vendería 20 kilos? ¿Y si le digo que solo tengo 10? ¿Admite que le pague yo por 5? Si yo le vendo nada más que 2 kilos y le regalo de usted, ¿se lleva usted los 10? ¿Usted me ve cara tonto? ¿Usted ha venido con ella o viene solo? ¿Usted habla mucho? ¿Usted ha venido aquí a hablar o a comprar? ¡Qué se le va! Hemos pasado mi mano encima. Déjala a Pedro, déjala a Pedro. A ver si así ganan algo. ¿Es que no las tiene más frescas? ¿Es que usted no puede decir las cosas de otra manera? ¿Es que le estoy insultando yo a usted acaso? ¿Usted qué es lo que quiere? ¿Es que no me está entendiendo? ¿Cómo? Si no me está entendiendo. Yo no sé lo que usted me está hablando. ¿Es que usted no tiene 20 kilos de sardina nada más que para vendérmelas para mí? ¿Usted qué dice? ¿Que yo soy un ladrón a caza? ¿Es que usted no va a pescar por la mañana al mar? ¿Cómo me está usted llamando? ¿Es que usted no es pescador? Yo soy pescador, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, o no sé. Vais a ser los pacientes de esta consulta especial en la que no vais a cantar, no vais a contar vuestros problemas, sino que los vais a cantar, ¿vale? Y el psiquiatra será Pedro, tú te puedes poner la bata, y vais a ir pasando de uno en uno. El primero que se va a sentar es Santi. Y Santi, te voy a decir cuál es tu problema. Su problema es que solo te gusta ponerte ropa que pica, ¿vale? Solo ropa te gusta... que pica. Sí. ¿Te acuerdas la de Don Melitón? Don Melitón, ta 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 tira, ta 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 ta. Y tú rematas. Ta ti ta 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 ta. Tú rematas, ¿vale, Pedro? Vale. ¿Estamos? Hola, doctor, yo tengo un problema. Los pantalones son de terlenca. Tenga lo que tenga, todo me pica. Pica, que pica a usted. En suavizante me gasto una pasta, pero ¿qué más da? No sirve de nada. La entrepierna la tengo gastada. Usted no tiene piel, tiene escama. Flo. ¿Tu problema cuál es? Te lo digo. Digo. Digo, si quieres te lo digo yo. Vas a todos los lados corriendo de espaldas. Ay, doctor. Tengo un dolor aquí en la nuca que me baja hasta el culor.
Y es que resulta que no voy mirando. Usted lo que tiene, según Freud, es que... para atrás. Según Freud. Y ve... Ese es muy mala persona, se está riendo. Lo ha clavado el diagnóstico. Pero me ha gustado cómo ha metido según Freud. Según Freud. Bueno, voy para allá, voy para allá. Ay. Ay, 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 ay. Ay, mi doctor, cómo me duele el espinazo. Y es que andar para atrás no sé cómo solucionar. Usted lo que tiene es un complejo de cangrejo. Neus, sí. Tu problema es que saludas a la gente imitando el ruido de una sirena. Ajá. ¿Vale? Vale. Cuando quiera. Tú, cuando tú quieras. Una, dos y tres, vámonos para allá. Oiga, doctor, doctor, doctorcito, nino, nino, nino. Ya ve usted el problemita que tengo cuando yo salgo a la calle, callita. ¿Qué le pasa? Y se grita. Pues mire usted, yo he venido aquí. Me recomendaron qué problema que tengo, nino, nino, nino. Usted me lo podría... ¿Qué lo yo le diría? Que trabaje de ambulancia. Nino, nino, nino. Gracias. Yo, ahí lo que me gustaría saber... Es que ¿a qué escuela de música fuiste no, tú, Leo? Es hip hop. Es hip hop. Es hip hop. Vale. Bueno, pero, no has terminado todavía. Tenemos una paciente más. Señoras y señores, Yolanda Ramos. Yeah. Aquí te hemos tirado en paracaídas, Yolanda. ¿Eh? ¿A dónde? Tienes un problema tú que vienes aquí a contárselo a Pedro, doctor, que es el doctor, que has estado oyendo ahí detrás. Y tienes tres líneas para decirlo con esa melodía. Pero ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu enfermedad? La personalidad de Ana Obregón se apodera de tu cuerpo. Con la melodía de Don Melita. Vale, soy Ana Obregón y no sé seguir la melodía. Y soy operada, pero me opero porque me da la gana. Eres tú, si no me miras a mí, ¿no? Tranquila, Ana. Es tranquilísimo. Yo te voy a dar la solucionísimo. Te vas a operar de lo único que te falta, que es el oído. Ana, opérate ya. ¿Vale? ¿Ya? Una. No. Es un estilo dodecafónico, es atonal, es una cosa... Es música contemporánea. No, es música contemporánea. No, entonces tú haces tres y remata Pedro, ¿vale? Vale. ¿Otra, ahora qué hago? ¿Tres? ¿Otra vez? Otra oportunidad te doy. A ver, espera. Yo tengo solo una neurona. Se ha ido de paseo, mírala muy... Ona. ¿Qué puedo hacer? Doctor, mi doctor. Hasta ahí. Ana, Anita, yo no qué sé yo. Qué difícil. Yo sé que eso es una faena porque llegar y nada más llegar, tener que tumbarte ahí en el... Pero es que la tele, ahí en casa se ve muy fácil. No. ¿Has visto que no, Y es vosotros fácil? no reíais tanto, ¿eh? No, que pero es además, muy difícil. En un programa lo dijimos y le dijimos... No me acuerdo quién fue el que teníamos invitado, que le dijimos... Es difícil, es verdad que
Hay gente que piensa que está preparado, y en absoluto. No hay nada preparado. Yo creo que se ha notado, ¿eh? Además, yo creo que además un día lo que tenemos que hacer es decirle al público que nos dé las situaciones y las premisas y las improvisamos, vale, aquí. Vale, vale. Un día. Pero hoy te quiero decir una cosa, y es al primer invitado que le decimos esto, y es que nos gustaría que tú fueras nuestra madrina, y te voy a decir por qué. Quiero decir, no quiero molestar, pero es que... Vamos, quiero decir que yo, el padrino del programa soy yo. Lo digo porque si te acuerdas, no sé si está... Sí, en el primer programa me dijiste... En el primer programa, Emilio, por un 92,3% salió Florentino. Sí. Yo no quiero estar en contra de Yolanda, que está guapísima. Hola, Yolanda. Pero yo dije eso. No, tú me dijiste. Sí, joder, Francino, que yo quería que fueras el padrino. Yo reconozco que yo tengo una memoria frágil, lo reconozco. Claro. Es la edad, uno se hace mayor. Y has quedado fatal ahora. No, yo tampoco quiero que eres feo tú. Que yo digo que a mí, yo la verdad. Yo tengo solución para todo aquí. Por favor, ¿me pueden sacar las bandas aquí? Tú serás madrina y tú serás padrino. ¿Cómo eres? Qué bonito. Qué chiquillo. Padrino. Un aplauso para los padrinos del programa, señoras y señores. Bueno, eso no estaba improvisado, eso lo tenía yo aquí preparado. Pero tú a lo largo de tu carrera has tenido que improvisar. Yo sé que tú sí que has tenido que improvisar mucho. Sí. ¿Pero recuerdas algún momento así en especial que hayas tenido que salir de una situación complicada delante del público o que te hayan puesto en un brete? Pues sí que recuerdo situación. Ahora no, siempre me pasa lo mismo. Pero muchas... Es que ¿sabes qué me pasa a mí? Que yo tengo muy mala memoria y siempre me olvido del guión. Es lo que me pasó siempre a mí con lo de Florentino. Igual, exactamente, se me olvidan, no te acordaba. ¿Qué le dirías a un actor joven que le gusta el mundo de la comedia, de la improvisación, sí, de los monólogos? ¿Qué le dirías? ¿Para improvisar? Sí. Es que improvisar es una cosa que te sale muy, muy, muy de dentro. No, pues yo te doy la oportunidad ahora en el siguiente juego, sí, de que te liberes completamente. Y que me libere, es muy difícil aquí. Y que hagas lo que quieras, porque el programa es tuyo. Así que vamos a jugar, por ejemplo, ahora a ¿Quién soy? Vale. Pero para que entres un poquitito en calor, te vamos a dar la oportunidad de que sean ellos los que hagan mímica y tú tienes que adivinar lo siguiente. Vale. Si quieres puedes ir saliendo allí. ¿Me voy allí? Vosotros podéis ir abriendo los sobres... ¿cuáles son? Naranjas. Los naranjas, esos son. Bueno, ellos ahora van a representar personajes famosos haciendo algo en concreto, ¿vale? ¿Estamos? Y Flo, tú eres el primero. ¡Hala, hala! ¡Hala! Espera, que se me ha olvidado. Espérate. Joder, que vaya tela, macho. ¡Ostras! A ver. Bien animado, ¿eh? Tú lo sabes, ¿no? Pues él te está riendo ya desde el principio. Claro, ¿es difícil o no es difícil? Es difícil. Pues va, a ver. Bueno, eso en un pispá. Vas a ver. Venga, a ver. Vas a ver. El padrino. Ya, ya. A ver, ¿esto qué? La Guardia Civil. La Guardia Civil, nene, dime sí o no. Tengo que decirle... No puedes hablar. Claro, no puedes hablar. Venga. Soldados. A ver, ¿qué? Soldados en coche, nene. mafiosos. Mafiosos que le va a la policía. Un policía que le va al mafioso. Un mafioso y un policía. Uno. Con gorra o algo así. Qué bien. Uno. Ah, tejero. Con el bigote. Eso sí, con el bigote. Pero esto es una cámara oculta, ¿no? No. Vamos a ver. Flor, lo hace muy mal. ¡Ella, ella! ¡Ella, que ella! ¡Ay! ¡Ay! Que yo me rindo ya. Me rindo porque es que esto... No te rindas, no te puedes rendir. No, me tengo que seguir. Sí. A ver, ¿son la misma persona el que viene chuleta y el que va en coche?
Te estaba poniendo situación. Ah, que no te... Viene el tío. ¿Qué pasa? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis aquí? Con la sombrerito. Con el sombrerito. ¿Qué hacéis aquí, eh? ¿Qué pasa? ¿Tú? Ese ve. A ese matarlo. La mafia. Tiene nombre y apellido. El Corleone. El Corleone. Marlon Brando. El ¿cómo se llamaba, hombre? El padrino. Ah, no. Al Capone. Ese. Al Capone. Sí, Al Capone. Vale. Ah, no. No, no. No, por favor, no. El caballo muerto en la sábana. Sangre. Asesinato de Al Capone. Emilio, yo esto no lo entiendo. Los de pasa... ¿Eh? Decírselo. ¿Qué marea? Que se marea. Ah, que Al Capone se marea. Al ver sangre. A ver, ya estamos con el chulo otra vez. Elvis, Elvis. ¿Elvis? ¿Elvis? Elvis viejo. Elvis. Elvis reumático. Elvis. Mal, vamos. Elvis mal. Elvis con agujeta. Si quieres, quítate ya la banda de madrina, pero la vamos a guardar aquí para que te la lleves. Qué personal, qué risa. La puedo quitar yo también, porque aquí veo que solo atención a las mujeres. No, te la puedes quitar, te la puedes quitar. El padrino también se merece aquí, aunque no reparta puros. Bueno, oye, Flo, ¿tú has vivido alguna vez una situación en clase, en el cole? Yo creo que todos los que estamos aquí la hemos vivido, de que un compañero, un amigo tuyo, te provocara, el que te rieras en clase y te tenías que aguantar. Pues eso es lo que vais a tener que sufrir ahora, Flo y tú, Yolanda. Y vosotros tenéis que disfrazaros, iros detrás de la cortina, vale, e intentar provocarle a Flo y a Yolanda. Podéis ir a pasar a los taburetes, pero el que se ría se tiene que levantar, dejar el sitio al siguiente y pasar atrás y disfrazarse e intentarlo. Vale, de acuerdo. ¿De acuerdo? Sí. Así que cuando estéis los de atrás... Ay, nene. ¿Estamos listos atrás? Sí. La cataca. Mira, aquí. Me cabe todo, mira. Y una aquí y otra aquí. Mira, y para cuando llueve. Voy a por ti, ahora voy a por ti. Ahora voy a por ti. Yolanda, atrás. Siguiente. Estaba ya aquí. Estaba ya aquí. Siguiente. Soy yo, siguiente, soy yo. Sí, el que es. ¡Lucha, bribón! ¡Ay, ay, ay! ¡A partir de que te salga! ¿Vale? Sí. Que me podías dar un besito en la boca. Hay que intentar aguantar un poco más, ¿eh? Un momento. ¿Estamos? Un momento, voy. Espera. Voy. Espera. Voy. El servicio, señora, guapo. Ay,
Mira, esto es con la dieta de la alcachofa. Mira. Este va contra mí. Este va contra mí. A ver, ¿estamos serios? Sí. Siguiente. No aguantáis nada. ¿Quién se va a aguantar con él? Pedro, ¿estamos serios? Joel, te estás riendo. Espera. ¿Estamos? Es que seguí estando aquí. Que ya he venido antes a buscaros y seguí estando aquí sentado. Haz el favor de levantarte de esa silla. Venga. ¡Pa casa! Que no me ha dado tiempo a vestirme de nada. A ver. No me ha dado tiempo a vestirme. Y he cogido esto y esto. Digo, bueno. Vamos a ver, serios, serios. Sí, sí, serios, sí. Serios. Soy un croissant de jamón y queso. Ay. Ay. Oye, cuando quieras quedamos, ¿eh? A ver, estamos serios, serios, Neus. Sí, sí, sí. Perdón, perdón. A ver. ¿El último para el torrino? Ay. Espera, espera. A ver, Santi, ¿serio? Sí, yo serio. Siéntate. Sí. Parezco, parezco. Venga. ¿Estamos? Sí. Flo, mira, serio. Santi parece el... Antes, no, el... antes y después. No. Este es el actor de la película, yo soy su doble. ¿Estamos serios? Venga. Sí. ¿Qué me podéis dar un beso en la boca que antes no me la da nadie? Voy a por ti. ¿Qué no te hace gracia? Pues pruebo con este, ¿no te jodes? ¿Qué me podía dar un beso con lengua en la boca? Me está saliendo el barragán. ¡Qué asco! ¿Estamos? Me gusta cuando callas porque está como ausente. De tu boca. Dame un besito. Me gusta cuando callas. Me gusta olerte entre las flores del sol y del mar. Eres más guapo, eres. Qué bueno ha sido esta. Bueno, ahora Yolanda Florentino se va a convertir en un instructor, en un profesor. Pero tú vas a ser la alumna, pero no vas a poder utilizar tus brazos. Tus brazos serán los brazos de Pedro. Pedro, puedes ir allí, Yolanda, puedes pasar allí. Flo, venga. Tienes esa chaqueta que tienes que echar una mano a Flo y Pedro, echar una mano ahí a los dos. ¿Yo qué hago así? Flo, tú le tienes que enseñar, tú le vas a enseñar a Yolanda cómo tiene que cuidar a un bebé, ¿de acuerdo? Estamos, ¿cómo tiene que cuidar le a un tienes bebé? Que poner, vale. Santi, o pónselo tú, Flo, el antifaz. Ponemos el antifaz a Pedro. Pedro, para que no vea nada. No veo estamos. Nada. Acercando. ¿Cómo tiene que cuidar a un bebé? Una clase magistral del pediatra Florentino. Exacto, estoy muy contenta. Arancha, es tu ay, nombre. Florentino, qué guapo eres. Esa bonita. Muchas gracias. Mira qué pecho tienes. Venías a... Qué pecho tienes.
Vamos a ser serios porque usted tiene marido y tiene un hijo que va a venir ya mismo. Cuidado, no toque. Bueno, lo primero que tiene que hacer cuando tenga el bebé, cogerlo con cariño. Cogerlo con cariño. ¿Así? ¿Lo cojo bien? ¿Lo estoy cogiendo bien? No, pero... Bueno. Bueno. El bebé va a llorar. Es que soy muy... Eso, eso. ¿Quiere mamar el bebé? ¿Quiere mamar? ¿Quiere mamar el bebé? Es que soy muy maternal. No, 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 y se le ve, y se le ve que es usted muy maternal. ¿Qué le voy a hacer? Entonces, vamos a hacer una... ¡Uy! Pero me gustan mayorcitos también. ¡Me gusta muy mayorcito! ¡Uy, qué gobote! Me da usted vergüenza porque yo estoy casado también y mi mujer es que... Bueno, Dios me libre. Bueno, sí, bueno, clases de aseo personal. A ver, dejo aquí sentadito. Cogemos al bebé y le quitamos toda la ropa. Dejo aquí sentado. Con cuidado. Se ha caído. Dejo la guitarra. Sí, mire, no, la guitarra déjela. Dejo el bebé. Cuidado. A ver, cogemos el bebé, le quitamos la ropita con mucha delicadeza. Oh, ¿eh? Le quito la ropita, mucha se lo quito bien. Cuidado, es que me cuesta quitarle la ropita. Y... Me cuesta porque no he sido yo nunca de quitar la ropa a un bebé. Venga, pues con cuidadito, no así, muy bien, le quitamos la ropita. Uy. Eso, acariciándole siempre. Uy, venga, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es que tienes la nariz... Que tengo la nariz... Uy, no me digas, que tengo la nariz. Me cago en la leche. Ya. No, pero... Qué bonito. Gracias. Bueno, entonces, una vez que le hemos quitado la ropa con delicadeza al bebé... No puedo más, ¿eh? No puedo quitársela ya más. Bueno, no puedo quitársela ya más. Vale, lo dejamos así. Cogemos el jabón, le ponemos tumbado con cuidado. Lo tumbo con cuidado, tumbo con cuidado. Es que me estoy haciendo un lío. Lo tumba con cuidado y coges el jabón. El jabón que está lo cojo. ¿Dónde está el jabón? Ah, mira, mano derecha. Es que me digo yo cosas a mí misma. Vale. No, y además veo que es que solo usas... Me gusta yo dirigirme a mí misma. Coges el jaboncito y la esponja. ¡Ay, qué tonta soy! Mira lo que he cogido y no sé esto. Lo suelto rápidamente. ¡Uy, qué asco me da! ¡Me da asco! Bueno, entonces coges los polvos de talco y le das así muy bien. Los polvos de talquito, venga, muy bien. Sí, ahora voy bien. Incluso le gusta a los niños mucho que les des jubileo, que les des alegría, lo puedes tirar así un poquito para arriba. Así, claro, muy bien. Muy bien, venga. Tranquilidad. Tranquilidad, me pongo nerviosa. Claro, ¿Qué? Y ahora, después de... ¡Ay! Bueno, Yolanda, ven, vamos a... Te voy a explicar cuál es el siguiente juego. Vamos a jugar al juego de la conciencia. Dos de vosotros, Flo y Santi, vais a ser la conciencia de Neus y de Yolanda. O sea, que podéis pasar Neus y Yolanda allí. Flo, vas a ser la conciencia de Neus, Santi, la conciencia de Yolanda. ¿Y cuál es la situación que tenéis que interpretar, que improvisar? Neus, le pides a tu hermana Yolanda que te preste su vestido de boda. ¿Vale? Entonces, cuando habla uno, habla la conciencia del que ha hablado y así sucesivamente. ¿Estamos? Una cosa, una preguntilla. ¿Puedo hacer una preguntilla? Dime. ¿Pero yo se lo quiero dejar o no? Eso es lo que tú quieras. Ah. ¿Vale? ¿Estamos? Oye, de aquello que hablemos el otro día que te iba a decir, que como ahora me voy a casar yo dentro de lo cosa de mes y medio, sí. Préstame el tuyo, que me gustó mucho tu vestido de novia. Oye, que mira, que a ver si me podías dejar tu vestido, porque es que te sienta de bien y me jode... Y quiero ir igual de guapa que tú. Yo mi vestido, no sé si dejártelo, hija. Es que fue mucha gente a la boda. Tú lo sabes que vas tú misma. Vas tú lista si te piensas que te voy a dejar el traje. Oye, y ahora hablando de la boda, ¿tú te acuerdas si al convite vino la tía Paca con el tío Ramón? Yo creo que no estuvieron. ¿Y por qué no vinieron? No dijeron nada, ni te dieron nada, ni nada. ¿Tú te acuerdas que no vinieron? ¿Para qué digo que si no vinieron, si no las invité? Si comen por toda la familia, si están hechas unas gordas chuponas. ¿Cómo que no vinieron, Nieves? Vinieron y le trajeron la medallita a la niña, ¿no te acuerdas tú? Le trajeron la medallita a la niña de la Virgen del Pilar. Le trajeron sus shorts. Muy bien dicho. Vaya mierda de regalos que le trajeron a la niña. Oye, pues nada, yo lo que iba, yo ya directamente ya lo hago. Yo cojo el vestidico, lo abro un poquito, le pongo un poquito de lo que es tela al lado para que se haga un poquito mancho y me voy yo a la boda tranquilamente con todos los invitados que llevaste tú, más todos los que llevo yo, y estupendo, y hacemos así un truque y ya está. Desde luego, madre mía, mira qué tonta que soy. Decirme yo a mí misma gorda cuando la gorda es ella. ¿Qué me voy a poner yo tela en su traje de sonada? Yo como un pitillo. Bueno, yo claro que te lo dejo, madre mía. Dios me libre, si yo quiero lo mejor para ti. Sí, cuando venga por él le voy a decir que se le ha caído lejía encima. Mm.
Santi, te vas a convertir ahora en el presentador de un programa, de esos programas de testimonio. Tienes a cuatro invitados. ¿Y cuál es tu problema? Que los cuatro invitados, cada uno de ellos tiene una manía, un tic, que es contagioso. El problema es que todos los tics que él va incorporando, luego en la segunda vez que os vuelvo a preguntar, vosotros los tenéis que incorporar también. ¿De acuerdo? Vale. ¿Y cuál es el tema del programa que tenéis que hablar? El tema es, tengo un amigo imaginario que no me habla hace días. ¿Estamos? Sí. Bueno, pues como hay que hacer programa, no sabíamos ya de qué hablar. Y el tema de hoy es, tengo un amigo imaginario que no me llama de día, que cómo va a llamar amigo. Pero tenemos aquí a gente que va a hablar sobre esto. Tenemos a Yolanda, que habla de... tú hablas con un amigo, pero hace días que no te habla, ¿no? Sí, sí, sí. Yo desde pequeña tengo un amigo imaginario, pero yo no sé lo que le ha pasado ahora, no sé si se ha cabreado, no sé lo que tiene, que hace días que no me habla. Ya. ¿Y tú? ¿Tú lo echas de menos? No. ¿Lo echas de menos mucho? Yo lo echo mucho de menos. Ya. ¿Tú cómo lo llevas lo de...? ¿Cómo lo llevas lo de...? Yo llevo falta porque yo por las noches... Sí. Pues no puedo dormir. De pensar que no está conmigo. Claro, lo entiendo. ¿Y tú? Yo acabo desde aquí un llamamiento a todas las personas. Por favor, amigo, vuelve con nosotros, vuelve. Bueno, pues ya que tenemos aquí presentados a los cuatro invitados, ¿tú no crees que lo mejor sería el diálogo? Yo creo que sí, que lo mejor sería... Ah, otra. ¿Qué sería? Creo que lo mejor sería el diálogo con él. ¿Qué es? Vale. Que me llame. ¿Qué es? ¿Tú qué piensas de esto, Cusco? Yo lo que pienso es que... Yo lo que pienso es que, claro, hay veces que tienes que mantener la compostura en situaciones muy comprometidas. Cuando hablabas con él normalmente. Jandalino. Gandelino, Espérate. Ahora te pregunto. Gandelino. ¿Tú crees que con tanto tiempo tú puedes hablar con alguien? Bueno, ¿y por qué no vas a su casa por él? Yo le digo, ¡vuelve! Gandelino. Yolanda. Gracias. Ha sido un gustazo. Me lo he pasado muy bien. Nosotros más. Yolanda Ramos, señoras y señores. Bueno, ha llegado el momento de presentar el juego de Amistad Amstel. Nuestros cuatro actores van a improvisar una escena en la barra del bar. Ahí tenéis los sobres que podéis ir abriendo. Cada uno de ellos va a coger esos sobres que tienen ahí encima de la mesita y van a encontrar el personaje cuyo carácter deberán adoptar para interpretar la escena. Bien, la historia de hoy se titula Amigo mío, suelo tener espasmos líricos. La situación de partida es la siguiente. Al bar llega un mensajero, que seré yo, con un paquete que tú, Santi, que como camarero, has encargado a una teletienda, ¿vale? Contiene un micrófono mágico y al cogerlo suena una música personalizada que obliga a cantar a la persona que lo tiene en la mano, ¿vale? O sea, cada vez que cogéis el micrófono suena una música. Y esa música es distinta en cada uno de vosotros. Eso. ¿De acuerdo? Tú eres el camarero. Y ¿cuáles son los perfiles de los clientes? Pedro, ¿qué perfil tienes tú? Yo soy el optimista. Tú eres el optimista. Yo soy la cotilla preguntona. Cotilla preguntona. ¿Y tú, Flo? Yo soy el currante. Tú eres el currante. Yo soy camarero y tengo que conseguir que ellos canten gratis en mi bar para que yo me forre.
Vale, bueno, pues entonces, Santi, tú te vas detrás de la barra, Neus y Pedro en los taburetes y Flo, yo te doy la entrada, ¿vale? Vale. ¿Estamos? Y... Oye, que... ¿No habéis visto esto que aburrido está? He hecho un pedido porque... ¿Vosotros habéis pensado en formar un grupo? ¿Aburrido? Sí. ¿Aburrido? Me suena su cara una barbaridad. Es un paquete, que traigo, fírmeme aquí, al fútbol, usted, el favor. Aquí fírmeme mismo aquí. Le firmo. Espere que le... ¿Y esto qué es? Este paquete, vale. Que lo que lleva. Un microfonito. Ah. Ay, qué majo. Claro, es que una cadena vale mucha pasta. ¿Usted no, perdone, perdone, usted no vivía en el barrio y se cambió? No, es ahí, que ahora me cambié, sí. Te suena la cara, pero... Sí. Pues, póngame un café, póngame un café. Espera, que es que tengo aquí... Pero, he pedido... ¿A qué vas a tomar tu café? Te va a poner nerviosa. No, jefe, déjame, hombre, que yo quiero un café. Que he venido yo de cerrar un momento la tienda. Te voy a contar una cosa. Amigo, buenas tardes. Hombre, ¿qué? Buenas tardes, ¿qué tal, chavales? ¿Qué hacemos? Una cosa, esto está muy aburrido. No, una cervecita, no, aquí hay que currar. Y mira lo que he traído. Un micro. ¿Eso qué? Un micro. ¿Pero para qué es eso? Pues para esto cantar, pa... Un micro para cantar, ¿para qué va a hacer? Anda. Anda. Que sí funciona, espera, espera. Toma. Debéis formar un grupo musical. Debéis tocar y sin cobrar para que yo me pueda hinchar. Ay. ¿Qué dices? Pues yo, qué fantástico. No, si no te lo crees. A ver, primero pongo una cervecita. Un cervezón, que traigo un día hoy, me cago en la leche. Toda la gente quiere ir acondicionada más que ahora. Toma, no, no, oye, no me trates de tú, a mí me trata de usted, que ya sabe la rabia que me da. Usted le pongo una cerveza. Antonio, si te vas a dedicar a esto de cantar, me tienes que llamar para que te aísle el local, porque esto los vecinos enseguida van a empezar a darte el toque. Pero si es que esto, decir, si esto no suena tanto, cógelo y va a dar. No, 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 no te enteras, los vecinos los van a tirar. Estoy que promocionarlo, ¿eh? Cógeme que promocionarlo. ¿Esto qué va a ser? ¿Tú para qué quieres este micro? ¿Esto por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Uy! Me ha dado miedo y todo. Es que tú no lo sabes utilizar, hombre. Esto hay que promocionarlo. Esto hay que llevarlo por ahí, hombre. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Voy a llevar a la calle y verás qué publicidad, lo he dejado. Cuidado, porque ya no llegaba más. Hon, ay, hon, faltas tú por probar. Que yo no pruebo esto, que hay que caer la primer local, hombre. Oye, ¿por qué has quitado la traga, perra? Que yo no... ¿Por qué se la han llevado? Pruébalo, hombre. Pruébalo. Yo nada más que venía aquí a por eso. ¿Y qué? Hay que aislar, local, que si no lo aísla, la gente te va a denunciar. Hay que aislar local, Torio, hay que aislar local, que yo no te quiero cobrar por la cara. Pues yo este no era el micro que hemos pedido, pero... Coge todo. Opa, yo voy a hacer un corra. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mira, a ver, sácalo para acá. Cógelo. Dame a mí, Opa, yo voy a hacer un corra. Con mi chivillo y con mi chivilla. Ahí va. Menudo micro. ¿Te imaginas que pasara eso de verdad, que tuvieses un micro de ese tipo? Pues me hincharía yo a forrar locales. Es que bueno, yo tenía un personaje muy, y nadie lo ha pillado, pero bueno, un personaje. Un currante que estaba currando. Bueno, pero no pasa nada. Bueno, tiene que haber un ganador. ¿Ah? Inevitablemente. Tiene que haber un ganador. Voy a equilibrar esto. ¿Pero con qué? ¿Con las cuentas esas que te echas tú del 93,2%? No, 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 porque aquí decide siempre un miembro. Bueno, evidentemente el público apoya también. Pero es un miembro del equipo. Un miembro del equipo. Ya estaba así. Un miembro del equipo
¿Quién viene hoy? ¿A quién tenemos hoy, compañeros del metal? ¿Quién va a traer el trofeo, el premio? Un aplauso para nuestro compañero del equipo. ¿Qué tal? Hola. José. José. Preséntate, preséntate tú. Hola, buenas noches. Soy José Manuel y soy de producción, del conductor de producción. Bueno, José Manuel. José Manuel. Muy bien, además. José Manuel, en tus manos está la responsabilidad de decidir quién es el ganador de esta noche. Es de majo, que es que no lo podéis imaginar. No, no, es buen tío. Vale, no, y que. No, y yo. Es para Santi Rodríguez. ¡Muy bien! ¡Macho, enhorabuena! ¡Gana! ¡Enhorabuena! ¡José! ¡Santi! 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 ¡Que no tenía ninguno! ¡El primero! Mira, José Manuel. Doy la oportunidad. Enhorabuena, Santi, pero José Manuel, despide el programa. Era todo pues tuyo. Nada, espero que os haya gustado y os esperamos la semana que viene. ¡La semana que viene! ¡Santi!